Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta entrevista que vamos a mantener a continuación, que nos ofrece el Partido Socialista. Entrevista con la candidata del PSOE a la alcaldía en Castrurdiales, actual alcaldesa de Castrurdiales, Susana Rán. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en tu caso, me gustaría empezar preguntándote, Susana, ¿qué balance haces tú de tus últimos 4 años, de los últimos 4 años en los que tú has dirigido el ayuntamiento? Bueno, pues yo creo que el balance objetivamente es positivo. Y digo objetivamente porque no ha sido unos 4 años ni una legislatura fácil. Ha sido una legislatura complicada. A los pocos meses de entrar a gobernar el Ayuntamiento de Castrurdiales, bueno, pues como todos sabéis, llegó la crisis sanitaria, esa pandemia que nos azotó a todos y a todas y que nos afectó a todos los sectores de la población y a nivel regional, municipal y nacional. Fue un duro golpe y yo creo que, bueno, pues objetivamente hicimos mucho y lo hicimos bien. Y lo hicimos bien, digo, porque estuvimos trabajando por solucionar el problema y por salir de esa situación codo con codo, apoyando directamente a las personas que en aquel momento peor lo estaban pasando, trabajando coordinados y con total precisión, pues apoyando al comercio local, a la hostelería, a las pequeñas y medianas empresas, y por eso digo que objetivamente hemos hecho mucho y lo hemos hecho bien en esa situación. Además de todo esto, bueno, pues en el balance de esta legislatura, bueno, pues yo creo que hemos sentado las bases de lo que pensábamos que merece Castrurdiales. Es una, a través de ese plan estratégico que ha sido acordado por todos y todas, con un amplio consenso, participación ciudadana, hemos logrado elaborar y aprobar ese plan estratégico de Castrurdiales 2040, que sienta las bases para el diseño de la ciudad de futuro, ¿no? La ciudad del siglo XXI que queremos, hacia dónde queremos ir y llevar encaminado en todos los aspectos y en todas las áreas nuestra ciudad, Castrurdiales. Y además, bueno, pues también un balance positivo porque hemos logrado llevar a cabo numerosos proyectos con unas cuentas claras, unas cuentas transparentes y unas cuentas saneadas. Tenemos unos ahorros ahora mismo en el ayuntamiento de 2,9 millones de euros y además de ello, bueno, pues hemos dejado por primera vez en la historia del ayuntamiento la deuda a cero. Con lo cual yo creo que el balance en esos aspectos ha sido muy positivo y además es que hemos dejado unas cuentas saneadas para esta próxima legislatura, para poder llevar a cabo las inversiones que hemos iniciado y que hay que finalizar, los grandes proyectos de gran envergadura, ¿no? Y de gran tramitación que hemos iniciado en esta legislatura y que no hemos podido finalizar y lógicamente, bueno, pues sobre todo en el desarrollo de la ciudad moderna que ya se merece Castrurdiales, que se merecen los castreños y castreñas, bueno, pues con numerosas actuaciones que hemos llevado a cabo gracias a que también nos hemos hecho un gran esfuerzo por conseguir financiación externa, hemos participado y nos hemos presentado absolutamente a todas las convocatorias para recibir financiación de los fondos europeos o de las subvenciones y convocatorias que venían a nivel nacional y regional, como por ejemplo, bueno, pues hemos conseguido financiación de 1,5 millones de euros por fin, después de tantos años, que bueno, pues empiezan dentro de poquito, ya se ha firmado el acta de replanteo y el contrato con para el Perú Zaballa. La rehabilitación, primero la rehabilitación del cargadero de Dícido, uh-huh. A través de la convocatoria del 1,5% cultural, y bueno, yo creo que era algo, una reclamación y una obligación que teníamos ya durante muchísimos años, que siempre en pasadas legislaturas sí se han comprometido bueno, pues los gobiernos, todo el mundo llevaba, los diferentes gobiernos en su programa electoral, rehabilitar el cargadero, pero ha sido el Partido Socialista quien ha conseguido la financiación prácticamente de la totalidad del proyecto para llevar a cabo esa rehabilitación, uh-huh. del cargadero de Dícido. Hemos conseguido 3,5 millones de euros del MIDMA para, bueno, pues para proyectos de movilidad y accesibilidad que van a permitir, bueno, pues lo que hemos llevado a cabo, conectar absolutamente todo el municipio, las 9 juntas vecinales con el casco urbano a través de vías ciclables. Hemos conseguido a través de esa subvención también la iluminación de todos los pasos de peatones para el calmado del tráfico y en definitiva, bueno, pues algo que apostamos también, hemos hecho y apostamos y seguimos apostando por una ciudad que dé prioridad al peatón sobre el vehículo, que sea una ciudad mucho más amable,
que sea una ciudad que prime los espacios abiertos, los espacios públicos, los espacios comunes que permiten al final socializar, interactuar de una manera intergeneracional, ¿no? Podemos estar en un espacio que todos deseamos, ¿no? Del peatón sobre el vehículo, y que puedan convivir, bueno, pues desde los más pequeños con el mantenimiento y la cubrición que vamos a llevar a cabo y vamos a continuar haciéndolo de los parques infantiles, pero a la vez esos espacios para las personas mayores. En estos próximos 4 años vamos a hacer mucho, mucho, mucho hincapié en la necesidad de llevar a cabo esos programas de envejecimiento activo. Hemos detectado que, bueno, pues en nuestra ciudad, en Castro Urdiales, ese sector de mediana y tercera edad tiene que participar de la vida del día a día de Castro Urdiales, tiene que participar de la vida social, de la vida cultural, de la vida deportiva en nuestro municipio. Y haremos un plan integral para las personas mayores que se vean activas, no solamente en materia de salud, ¿no? Que parece que siempre están enfocados todos los programas a una vida saludable en la tercera edad, de prevención de enfermedades, ¿no? Se trata de que participen activamente en las actividades deportivas a través, bueno, pues de máquinas vía saludables, que empezamos a ponerlas en Ostende y en Cotolino, y las vamos a seguir trasladando a las 9 juntas vecinales. No solamente en eso, sino que participen también de la cultura y, por supuesto, de aulas de formación. No quiere decir que porque ya, bueno, pues tengas cierta edad o hayas llegado a tu jubilación no puedas continuar formándote y no puedas ser una parte muy activa y muy importante en la vida, en el día a día de la ciudad de Castro Urdiales. Hemos llevado también, hemos recibido, como bien decías antes, también una financiación de los fondos europeos de 1,5 millones de euros para la eficiencia energética. La eficiencia energética respecto a instalaciones municipales, en este caso la rehabilitación del Perú Zaballa, que lleva la rehabilitación de lo que es la infraestructura en sí, el edificio en sí del Perú Zaballa, que viene a completar también, bueno, pues todo lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años de el arreglo y reparación de la zona de renovación de los vestuarios y de la zona de piscina, ¿no? De la zona húmeda. Queda mucho por hacer todavía en el Perú Zaballa, y a través de esta subvención de 1,5 millones de euros lo que vamos a hacer va a ser renovar no solamente la estructura y las zonas comunes que quedaban todavía por mejorar el estado de la planta baja y de la zona del gimnasio, y además de eso hacerlo un edificio eficiente, un edificio sostenible, con lo cual eso va a permitir también un ahorro muy importante en lo que es la prestación del servicio del Perú Zaballa. En definitiva, hemos recibido nadie nos ha regalado nada, ¿eh? O sea, esto se trata de hacer proyectos, de un trabajo arduo, de mucho esfuerzo y de mucha competitividad, porque se presentan proyectos a nivel nacional. Todos los municipios y todos los ayuntamientos de España se presentan a esas convocatorias de subvenciones, y en Castro Urdiales nos hemos presentado absolutamente todo, y aproximadamente durante estos 4 años, con el paréntesis de este año y medio de pandemia, estamos en torno a muy cerquita de los 10 millones de euros. Yo creo que es un trabajo muy importante el hecho de que podamos financiar proyectos de gran envergadura a través de esos fondos europeos y destinar, bueno, pues el presupuesto municipal, pues para la gestión del día a día y sobre todo para poder destinarlos a la mejora de los servicios de los castreños. ¿Qué hemos hecho durante estos últimos 4 años? Hemos mejorado y ampliado el contrato de la recogida de basuras. ¿Cómo lo hemos hecho? Ampliando las brigadas. Hemos dotado de más presupuesto ese contrato, lo hemos ampliado, y algo que nadie había hecho hasta este momento, que es incluir a una brigada específica para las 9 juntas vecinales. Una brigada específica que se dedica única y exclusivamente a la recogida y limpieza de las 9 juntas vecinales. También hemos ampliado el contrato de parques y jardines, en el cual también hemos incluido a las 9 juntas vecinales, que hasta este momento tampoco lo tenían, estaban incluidas, y la mejora de los servicios de todo tipo. Hemos hecho un mantenimiento de absolutamente todos los parques infantiles del municipio.
Hemos empezado y hemos cubrimos el parque infantil de la Hermandad de las Marismas en la zona de Cotolino, y los proyectos de la cubrición también del parque infantil de Ostende está ya realizado, no ejecutado, porque insisten que hay cosas que, bueno, que están que iniciadas, no tiempo, los trámites, ¿no? Pero no ha dado tiempo a que empiecen a ejecutarse. Y por supuesto que nuestro objetivo en los próximos 4 años es cubrir en todas las zonas, sobre todo las 9 juntas vecinales, cubrir todos los parques infantiles, y en aquellos lugares donde pueda y queden todavía alguno, se cubrirán también en el casco urbano de Casturdiales. Esto es primordial porque no tenemos un clima, tenemos unos días castreños preciosos de lluvia, que eso es verdad, pero son demasiado habituales durante el año, y los espacios, los niños tienen que estar en la calle. Los niños y los adultos, los mayores, tenemos que estar en la calle, debemos estar en la calle y vivir la calle. Y debido al clima, pues no hay nada más necesario pues que tener zonas a cubierto, que puedas estar al aire libre y pues puedas estar disfrutando del ocio, o puedas estar socializando, ¿no? Que ahora estamos demasiado pegados a los teléfonos móviles, y lo que tenemos que hacer es salir a la calle, socializar, conocernos y, bueno, pues interactuar. Además de continuar con cosas que tú mencionabas y que quedaban pendientes o que te han quedado pendientes de la ejecución de proyectos durante estos 4 años y contabas ahora, ¿tu proyecto o el programa electoral del Partido Socialista incluye grandes inversiones? ¿Incluye, por ejemplo, el teatro del que hemos oído hablar muchas veces? Hombre, por supuesto que el programa sigue incluyendo el cine-teatro. Como te decía, bueno, pues la tramitación administrativa de ciertos proyectos de gran envergadura lleva su recorrido. Primero porque es la tramitación administrativa, luego hay que buscar la financiación necesaria, los recursos económicos, y luego también, en algunos casos también es bueno, pues la burocracia de un proyecto que es de gran importancia. Eso durante estos 4 años lo hemos ido realizando. Primero hemos encontrado los recursos económicos para dotar presupuestariamente la construcción de ese cine-teatro. Hemos pedido financiación y colaboración al Gobierno de Cantabria, que, como bien sabes, se comprometió. Firmamos un convenio entre Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, de Pablo Zuloaga, con el Ayuntamiento de Casturdiales, un convenio en el cual el Gobierno de Cantabria iba a asumir los gastos de ese pliego de concurso de ideas que será próximamente licitado y publicado, para que, bueno, pues cualquier estudio de arquitectura que quiera presentarse podrá presentar la idea de cine de teatro que queremos en nuestro municipio. El Partido Socialista siempre ha apostado por una visión de futuro. Ese plan estratégico que te hablaba antes y que a la gente le puede sonar un poco, no sé qué es un plan estratégico, es que es esa visión de futuro, a futuro, no pensar en pequeño. Tenemos que pensar que dentro de 30 años la ciudadanía castreña tiene que estar dotada de un cine-teatro con las butacas suficientes que pueda albergar grandes eventos, grandes actuaciones, y que no tengamos que desplazarnos a ningún sitio, que no nos hace falta porque lo vamos a tener en Casturdiales. Lo que no podemos es pensar en pequeño, no podemos pensar en un edificio multiusos de 200 butacas donde antes de haber puesto la primera piedra ya sabemos que no va a resultar eficaz y no va a dar cobertura a la al gran atractivo cultural y participación cultural que hay en nuestro municipio. Queremos un cine-teatro de un mínimo de 800 butacas. Un mínimo de 800 butacas que albergue sus sesiones de cine y que albergue, bueno, pues cualquier tipo de actuación de asociaciones, que las tenemos, de teatro, de zarzuela, de ópera, y además de ello que albergue, que sea un cine-teatro que albergue todas las disciplinas y las escuelas de artes escénicas, que en ese caso, bueno, pues albergará la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Teatro y la Escuela Municipal de Música, junto con el Conservatorio, dotándoles de las infraestructuras que permitan a cualquier persona poder desarrollarse en las artes escénicas. Lo hemos comprobado, lo comprobamos cada día. Tú, Inés, sabes que culturalmente hablando, Castro tiene una riqueza brutal. Sí. Somos artistas. O sea, no. Somos artistas. Yo no, pero es que pensando en mis dotes también. Por eso no, a ver, yo por desgracia no, y me gustaría, pero es verdad, Casturdiales es cuna de grandes artistas y se vive la cultura con mucha pasión, y bueno, pues
lo podemos ver en cualquier evento que se hace tanto de teatro como de música, como de coros, corales o de danza, ¿no? Y hace muy poquito nos vino a visitar, tuvimos la suerte de venirnos que vino la Carroza Real, ¿no? Que es un pequeño trocito del Teatro Real al cual muchas veces no tenemos acceso, y lo tuvimos en el Parque Amestoy. Se vio claramente un domingo por la tarde. No hacía, emitimos aquí en Once Televisión unas imágenes de ese evento. No hacía una temperatura muy agradable y fue un auténtico éxito. Un auténtico éxito. Un auténtico éxito hasta el punto de decir, es que no podemos conformarnos. No podemos conformarnos con un teatrillo como puede vender Castro Verde y el PRC. No. Tenemos que mirar a futuro con ese cine teatro. Tenemos que mirar a futuro con el nuevo centro de salud. Es que lo que no puede ser es que haya grupos de la oposición que se nieguen a tener un nuevo centro de salud. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, pretenden rehabilitar en la actual centro de salud La Barrera, ampliando. Vamos a ver, el edificio de La Barrera es como es. El edificio de La Barrera da lo que da. No se puede ampliar. ¿Cómo vas a dotar al edificio de La Barrera de más especialidades? Tendrás que quitar de algún sitio, tendremos que quitar el ascensor para poner la especialidad de traumatología, porque si no las dos cosas no entran. Por favor, a cualquier persona, a cualquier candidato que se le proponga desde el gobierno de Cantabria, te voy a hacer un nuevo centro de salud, es que se nos abren las carnes, Inés. Se nos abren las carnes, tener un centro de salud moderno, un centro de salud con las, bueno, todas las necesidades, un centro de salud con urgencias 24 horas en el centro de la ciudad, con ampliación de especialidades, con una zona de respiratorio, con zonas de matrona, extracción de sangre, todo bien definido y con la posibilidad de ampliar más especialidades en ese nuevo centro de salud, que actualmente las tenemos en Cotolino. ¿Y se niegan? ¿Prefieren rehabilitar un edificio que no daba para más? Es que esa es la oposición, porque antes te hablaba que no ha sido una legislatura fácil, ¿no? Lógicamente lo más importante es la pandemia que hemos sufrido, sí, y que ha sido brutal. La crisis económica, pues bueno, pues también afecta, lógicamente afecta a todo el mundo. Y luego la invasión de Rusia a Ucrania, que ha sido una subida de precios que a todos también nos ha afectado. Pero también no ha sido una legislatura fácil, porque hemos gobernado en minoría. El Partido Socialista, 6 concejales gobernando con Ciudadanos, 8 concejales de 21... Y hemos tenido, yo creo que una de las peores oposiciones que ha tenido Castro Urdiales en toda la historia. Y digo en toda la historia porque es que hemos tenido a un Castro Verde PRC, que van de la mano, ya iban de la mano en la pasada legislatura y en esta se ha visto que siguen yendo de la mano, y no me extrañaría ni me extraña nada que sigan y continúen a futuro en ese pacto ya firmado en la anterior legislatura, que le salió mal, lógicamente. Han votado que no a recibir 1,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad Urbana. Han votado que no a que Castro reciba 1,5 millones de euros de una subvención del MITMA. Han votado que no absolutamente a todas las inversiones que se querían realizar en las juntas vecinales. Han votado que no a que se implanten la ordenanza fiscal para que los castreños y castreñas podamos hacer uso de los aparcabicis, de alquiler de bicicletas eléctricas. Susana, han votado que no, es que podría decir... Susana, en un minuto, dime, pero en un minuto, que se me acaba el tiempo, sí. ¿Por qué crees que tienes que seguir gobernando Castro Urdiales? Bueno, yo creo que tenemos que seguir, el Partido Socialista tiene que seguir gobernando Castro Urdiales, porque hemos demostrado que sabemos hacerlo y que sabemos hacerlo en las peores condiciones y que sabemos luchar y pelear con las mejores armas para sacar a Castro Urdiales del letargo del cual venía con la legislatura de Castro Verde. Hemos demostrado que esta ciudad está viva, hemos puesto a Castro en el punto de mira. Castro está de moda y además tenemos que finalizar esos proyectos que ya iniciamos y hacer de Castro pues lo que tenemos que hacer con él, ¿no? Que es hacer una ciudad moderna y una ciudad del siglo XXI. Además, bueno, yo creo que yo personalmente tengo el mejor equipo, tengo las mejores personas, se han demostrado con creces durante esta legislatura y he dado todo por Castro, he dado por todo
todo, absolutamente por Castro, por encima de siglas y por encima de cualquier persona, lo he dado todo, voy a seguir dándolo, y yo creo que la ciudadanía castreña eso lo percibe, le gusta que defendamos a Castro, que defendamos lo nuestro, y yo creo que eso lo he demostrado. Y lo voy a seguir haciendo y demostrándolo, ¿eh? Y luego, bueno, pues porque lógicamente queremos llevar a cabo pues, todos los proyectos que tenemos que finalizar y otros, muchos otros que llevamos en nuestro programa electoral para hacer de Castro un Castro más saludable, más sostenible, más sabio, más seguro, más sonriente, que falta nos hace, y hacer un Castro sobresaliente para que, bueno, pues entre todos y todas hacer de Castro más y mejor ciudad. Susana Herrán, candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Castro Urdiales, actual alcaldesa, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros.